Fran Más Televisión. No se producen todos los días, pero sí que tenemos que estar siempre preparados y no nos podemos permitir fallar. Tenemos que ir siempre sobre seguros. En esta maniobra se utiliza material de rescate y escalada, unos arneses integrales. Aunque tengamos 30 metros de brazo de autoescala, muchas veces no podemos llegar hasta los edificios superiores. Controlada. Ahora mismo ya se encuentra suspendido en el aire. Como vemos, aunque es una maniobra peligrosa, lleva un buen ritmo de subida. La subida por el peldañeo a través de la autoescala se hace también de una forma segura. Vamos a sujetar el techo, chicos. Procedemos a la retirada del techo y lo dejamos siempre en un lugar seguro donde no pueda ocasionar más accidentes. Estamos siempre pendiente de él. Una, dos, tres. A lo final para su observación y recuperación. Después de